Esta presentación nos permite dar comienzo a este taller, que es justamente el lanzamiento del proyecto Jeff Penudé sobre gestión ambientalmente racional de compuestos orgánicos persistentes, COPs, mercurio y otras sustancias peligrosas en Argentina. Y para comenzar las exposiciones, va a hablar primero nuestro ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier. Estás muteado, Juan. Segunda vez. Debe ser el post fin de semana largo. Bueno, gracias, Jorge. Aprovecho a saludar a todos y a todas. Muy importante tener este encuentro y tener la oportunidad de recibir estos fondos para una problemática que nos aqueja tan importante y entender que estas sustancias y productos químicos afectan a nuestras poblaciones y también entender la raíz del asunto, dado que nuestra región lamentablemente ha sido el patio trasero de experimentación de muchas naciones poderosas y sus empresas que experimentaron con nuestras poblaciones y nuestros cultivos, entre otras cosas, y creo que eso tiene que cambiar. Así que yo creo que esto va a ser importante para generar más concientización, pero también habría que abordar a quienes los producen, que no están en nuestra región. Así que, porque ahí solucionaríamos los problemas existentes, acaecidos durante estos años. Así que celebrar este encuentro y que esto sea de mucha importancia. Creo que va a ser de mucha importancia y aprovecho para ceder al próximo que va a hacer uso de la palabra. Muchas gracias a todos y a todas. Vamos a comenzar con las exposiciones a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, están presentes el director general de implementación y gestión de proyectos, que es Mariano Montes, y la directora de proyectos de implementación nacional, que es Nadia Moragas. O sea que les pasamos la palabra a ellos dos que están presentes desde la Cancillería. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Mariano Montes, yo soy el director general de implementación y gestión de proyectos acá de Cancillería. En primer lugar, quiero felicitarlos, sobre todo a las compañeras y compañeros de ambiente que han trabajado en este proyecto, a todo el equipo de PNUD y, por supuesto, a todo nuestro equipo de la DEPROY, también a Silvia, que han colaborado en la formulación de este proyecto que cuenta con financiamiento del Fondo JEF. Para nosotros, todos los proyectos son individualmente importantes. Este proyecto, particularmente, tiene una importancia particular, no solamente en términos cuantitativos por el presupuesto, sino también
en términos cualitativos. Sabemos nosotros que toda política de desarrollo sustentable y toda afección al ambiente nos afecta a todos, pero en una sociedad de riesgo donde el riesgo lo perciben más unos que otros, los principales perjudicados siempre son los sectores de más bajos recursos, los más pobres, y es allí donde el Estado creo que tiene que estar más presente que nunca. Por eso me parece que este proyecto muestra no solamente la confianza en el trabajo que viene haciendo el gobierno argentino en la materia, sino también que representa, bueno, un desafío importante para que este proyecto pueda avanzar con éxito, eficientemente, y en ese camino cuentan con todo el equipo de la Cancillería, con todo el equipo de esta Secretaría, para que podamos lograr los objetivos que nos planteamos. Así que felicitaciones de nuevo a Juan, a todo el equipo del Ministerio de Ambiente, a todo el equipo de PNUD, y bueno, como siempre decimos de nuestra parte, a disposición en todo momento para seguir haciendo nuestro aporte. Bueno, buenos días a todas y a todos. Solo para complementar un poquito lo que decía Mariano, desde DEPROY celebramos todo este proceso que se hizo. En la previa un poco se comentaba de lo largo que fue el proceso y resaltamos siempre la necesidad de generar sinergia entre todas las instituciones y las áreas del Estado para producir justamente este tipo de proyectos que pueda resolver problemáticas puntuales, que permita abordar desde las distintas instituciones y de los distintos roles que tenemos en el Estado, esto, ¿no? Un proyecto que pueda permitir mejorar, en este caso, el uso de estos materiales, mejorar y fortalecer el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este proyecto es uno de los proyectos más importantes de la cartera JEF que hoy está en Argentina. De hecho, por lo que me cuentan de la DEPROY, es uno de, en relación a químicos, es uno de los más importantes que hay en los últimos 10 años, así que simplemente celebrar el trabajo y el resultado que fue el proyecto, y bueno, como siempre decimos, ahora empieza un nuevo desafío que es ejecutar estos fondos, obtener los resultados y cumplir con los objetivos que se plasmaron en el proyecto. Siempre van a contar con nosotros desde la DEPROY, la CECIM, para apoyarlos y acompañarlos en este desafío que empieza ahora, que bueno, que es un trabajo importante y me parece que esta elaboración de este documento sirve para replicar esto en los futuros proyectos JEF, la articulación entre Cancillería, DIGMA, el Ministerio de Ambiente y PNUD va a permitir que podamos avanzar y cumplir muchos más objetivos y elaborar muchos más proyectos. Así que, bueno, felicitaciones por este primer paso y ahora apuntar a empezar a ejecutar, que es lo fundamental. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nadia, muchas gracias. Y ahora pasamos la palabra a Silvia Vázquez, que es la directora de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Adelante, Silvia. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. También un saludo a todas y a todos. Bueno, también acompañar y celebrar esta importantísima iniciativa. Y creo que ya mis compañeros de Cancillería han dicho todo en relación a la importancia que tiene que trabajemos mancomunadamente para poder resolver los problemas concretos que afrontamos en la agenda ambiental en nuestro país. Esa ha sido y sigue siendo, digamos, una misión principal de nuestra gestión, poder hacer esta vinculación de la agenda internacional a través de los tratados que la Argentina ha suscrito y que, por supuesto, desde Cancillería se llevan, nuestros compromisos internacionales como país y la agenda propia que tenemos en Argentina también con nuestras prioridades de crecimiento y, fundamentalmente, nuestras prioridades en materia de desarrollo sostenible. Simplemente señalar que es de vital importancia este proyecto, lo digo sobre todo para aquellos que están asistiendo a esta, digamos, a esta comunicación, a esta apertura del taller y que están siguiendo esto desde YouTube y quizás no tienen toda la información de lo que estamos hablando. Y es transmitirles justamente que nada más ni nada menos este proyecto tiene por objetivo la protección de la salud humana y la protección de la salud de nuestros ecosistemas.
Ese es el sentido del convenio de Basilea, es el sentido del convenio de Minamata, es el sentido del convenio de Rotterdam, y es el sentido que damos a esta, digamos, a esta apertura, a este proyecto, que cuenta con un financiamiento internacional importante de parte del JEF, pero que también, y es importante señalarlo, compromete también un presupuesto importante por parte de Argentina. Y esto lo destaco porque no ha sido, digamos, una práctica política institucional en nuestro país que se haya comprometido un presupuesto tan importante para atacar una situación tan compleja, como señalaba el ministro, como es la de las sustancias químicas, los químicos persistentes y las implicancias que eso tiene sobre la salud humana. Y también destacar que el proyecto no solamente además cuenta con esta gestión a partir del PNUD, que también celebramos, sino que tiene un aspecto muy importante que es la sensibilización ciudadana. Todos creemos que la verdad la Argentina va a mejorar sustancialmente en materia ambiental y lo va a hacer también en su agenda de cambio climático en la medida que la ciudadanía disponga de mayor información, de mejor calidad de la información y se puedan garantizar mejores procesos de participación. Y uno de los aspectos importantes también relevantes de este proyecto apunta a esa sensibilización ciudadana. Y por otro lado, y para finalizar, obviamente señalar tres cuestiones que nos parecen también muy importantes y cuando trabajamos en la revisión, en este complejo proceso que existe entre ambos ministerios como punto focal técnico y punto focal político en el caso de la DIGMA, tres aspectos que también me parecen muy destacables y sobre los que trabajamos, ¿no? Y que este proyecto va a dar respuesta, sobre todo porque consideramos que Argentina es un país con una profusa e importante legislación ambiental, en materia ambiental, pero también con un problema muy serio en la aplicación de estas leyes. Es decir, en ese sentido, ese poder de policía que suele ser el aspecto donde nos encontramos con dificultades para hacer realidad esta agenda que sostenemos, me parece que este proyecto y esta decisión por parte del Ministerio de Ambiente de avanzar en este sentido va a generar una estructura y una cantidad de herramientas que van a fortalecer ese proceso. Y por último decir esto, que también nos pareció central recordar que además de las obligaciones que asume el Estado Nacional, los Estados Provinciales, los Estados Municipales, la obligación que en este caso, o el impulso que en este caso el Gobierno Nacional da a esta materia a partir de este proyecto, también es muy importante destacar y recordar que en ningún caso las obligaciones, esto reemplaza, mejor dicho, las obligaciones que por ley los privados tienen en relación al cumplimiento de los objetivos de las convenciones que hemos hecho ley en nuestro país. Y me refiero específicamente al caso de las mineras, al caso de las petroleras y, por supuesto, al problema lacerante de los plaguicidas en nuestro país. Muchísimas gracias, les auguramos todo el éxito, siempre cuentan con nosotros porque sé que estas medidas y estos proyectos son muy importantes para que nuestra agenda ambiental en nuestro país alcance la relevancia, la importancia y la profundidad que nos merecemos como argentinos, como sociedad. Muchas gracias, Silvia. Paso la palabra a María Eugenia Di Paola, que es la coordinadora del Programa de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, autoridades del Ministerio de Ambiente, de Cancillería. Muchas gracias a los equipos y también a mis colegas de PNUD que me acompañan. Para nosotros hoy es un día muy positivo en cuanto a que estamos pudiendo dar inicio en conjunto a este proyecto
que, como ustedes saben, desde la oficina del PNUD en Argentina, apoyamos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con la Cancillería, en el desarrollo y la implementación de distintas iniciativas vinculadas al manejo y control de sustancias químicas, tanto a nivel programático, técnico como operativo. A nivel global, el PNUD, como agencia de implementación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que es Global Environmental Facility, por eso ustedes van a ver esas siglas en la presentación del proyecto, o las siglas en castellano, de Fondo para el Medio Ambiente Mundial, apoya la implementación de proyectos en materia de contaminantes orgánicos persistentes, mercurio y otras sustancias químicas y residuos en más de 80 países, atendiendo a las prioridades nacionales vinculadas al cumplimiento de los acuerdos multilaterales que se referenciaban previamente sobre sustancias y residuos. El convenio de Basilea, de Rotterdam, de Estocolmo y de Minamata. Esta temática es una línea estratégica muy relevante para el PNUD, y por ello es que desde hace varios años apoyamos el desarrollo de estos proyectos e iniciativas que se vinculan sinérgicamente y fundamentalmente se integran a las políticas nacionales del Ministerio. Esto nos permitió contribuir, por ejemplo, en el fortalecimiento que tuvo el área de sustancias y productos químicos en el Ministerio, y destacamos la jerarquización de la Dirección Nacional de Sustancias y Productos Químicos antes Dirección de Sustancias y Productos Químicos. La gestión ambientalmente racional de químicos y desechos es un componente importante de los esfuerzos para alcanzar el desarrollo sostenible, inclusivo, resiliente, por su relevancia en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Y en particular, quisiera mencionar brevemente algunos de los objetivos de desarrollo sostenible con los que claramente se vincula esta iniciativa. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 de Producción y Consumo Responsables, y específicamente su meta 12.4, que plantea la necesidad de lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo, a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, sobre salud y bienestar, y específicamente la meta 3.9, que plantea reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, sobre agua limpia y saneamiento, que plantea mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, sobre ciudades y comunidades sostenibles, que plantea reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. El Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre la protección de la vida submarina, que plantea la necesidad de prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes. Estos son claramente ejemplos de metas específicas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que se vincula directamente esta iniciativa tan importante. Nosotros estamos convencidos de que este abordaje sinérgico de la gestión de sustancias y productos químicos a través del fortalecimiento institucional, la gobernanza y el desarrollo de marcos normativos integrales contribuye a la sostenibilidad de nuestro país con la mirada local y global conjugadas sin dejar a nadie atrás. Yo quisiera, para cerrar, brindar un homenaje a quien recientemente falleció, el profesor Nicolás Maceo, que tanto hizo por la calidad del aire en nuestro país,
y a quien quiero dedicarle este discurso inaugural de mi parte, y en él un poco se representan las personas que día a día intentan e intentamos poner nuestro granito de arena para cambiar esta realidad tan acuciante. Así que bueno, dedico entonces a Nicolás este inicio y muchas gracias a las autoridades, a los equipos del Ministerio y de Cancillería. Y bueno, Jorge, vuelve a ti la palabra para que continúes con tu rol excelente de maestro de ceremonias. Muchas gracias. Gracias, María Eugenia. Bueno, le pasamos la palabra ahora a Paloma Somoano y Melissa Ciruciolo, perdón. Paloma es de la oficina regional de PNUD y Melissa es de la oficina local de PNUD. Hola, muchas gracias. Me presento rápidamente, Paloma Somoano. Gracias, Jorge. Yo soy asesora técnica regional para el área, el equipo de protocolo de Montreal y Químicos para América Latina y el Caribe. Y bueno, para mí es muy grato estar aquí después, bueno, para haber ya materializado el arranque de un proyecto que muestra el esfuerzo de estos últimos 2 años y que conjuga estos grandes objetivos que se ha planteado Argentina como país para poder atender estas necesidades tan apremiantes que son el manejo de los químicos. Estoy aquí con mi colega Melissa de la Oficina de País Argentina. Adelante. Bueno, la corta presentación busca abordar rápidamente el tema sobre responsabilidades y los hitos en materia de monitoreo y evaluación de los proyectos GEF y proyectos PNUD, un poco sobre la gestión basada en resultados, cómo se realizan estos informes y los propósitos de esta información. En la pantalla estamos mostrando rápidamente el ciclo de proyectos GEF. Actualmente nos encontramos en la fase de arranque, es decir, a las 6 horas. Pueden ver que vamos, digamos, en una etapa muy importante y que conllevó muchas etapas de trabajo entre los equipos. El taller de arranque, bueno, es uno de los hitos de nuestro proyecto. Adicionalmente, es importante recordar el constante monitoreo de los proyectos, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Los mecanismos de control. Es importante también recordar que existen 3 niveles de responsabilidad en PNUD, es decir, a la oficina de nivel de la oficina de país, a nivel del centro regional para América Latina y el Caribe, que está ubicado en Panamá, y a nivel de Nueva York. Igualmente, la participación del PNUD es fundamental para requisitos de transparencia y obligaciones que tenemos como agencia de desarrollo, en este caso para con los países, Argentina en particular. Adelante. Bueno, ya mencioné rápidamente cuáles eran un poco los niveles, las tareas específicas de planificación, apoyo y monitoreo y evaluación, que son tareas que se desarrollan en continuo una vez arrancado el proyecto y a lo largo de los demás hitos que el proyecto va a vivir en sus años de implementación. Sí, adelante. Sí. Bueno, y simplemente yo quisiera agregar en esta oportunidad, hacer referencia al trabajo en conjunto que hacemos desde la Oficina de País con la regional, que es, digamos, ellos nos brindan un apoyo y un asesoramiento integral para la etapa de implementación del proyecto que comenzamos ahora, y también destacar el rol, digamos, de las distintas áreas de la oficina en esta nueva etapa que comenzamos en la implementación del proyecto, tanto del área de operaciones, de finanzas, adquisiciones, con todo el apoyo en materia de capacitaciones que brindan para la implementación de proyectos, como es este caso de implementación nacional,
Y también que destacamos en este caso el apoyo que brindó tanto en la fase de elaboración y diseño del proyecto, y creemos que es una gran oportunidad para colaborar desde el área de género de la oficina por este componente tan importante que tiene el proyecto. Y bueno, ahora le vuelvo a dejar la palabra a Paloma para que continúe con la presentación. Gracias. Gracias, Melissa. Aquí en esta diapositiva se pueden observar los requisitos de monitoreo y evaluación de los dos actores fundamentales para estos informes. Los informes anuales de progreso que son enviados al GEF conforme a la ejecución en un año fiscal. Las herramientas de control que se les conoce como core indicators o indicadores de base, donde se evalúan en particular para proyectos de químicos los gramos o toneladas, kilos de las sustancias que van a ser eliminadas. Igualmente existen dos evaluaciones fundamentales, la evaluación de medio término y la evaluación final, que es importante mencionar estas evaluaciones, en particular la de término medio, que es el momento, uno de los momentos cruciales donde se puede aplicar la gestión adaptativa. Igualmente, contamos con los requisitos de reporteo del PNUD que se realizan con base en las necesidades y obligaciones que tienen para con los países en los que trabajamos. Gracias. Bueno, algunas metas y responsabilidades en materia de monitoreo y evaluación. Como rápidamente mencioné en la diapositiva anterior. Es importante aquí recalcar para todos los participantes la importancia del marco de resultados o marco lógico, que es en sí la herramienta principal para monitorear un proyecto. Ahí se encuentran, digamos, las plasmadas, las actividades y los indicadores que tienen que realizarse. Los informes, igualmente, los informes anuales de progreso son los que nos ayudan a entender cómo evalúa el proyecto en torno a sus objetivos de desarrollo. Finalmente, también en materia de monitoreo y evaluación, es importante mencionar que se lleva a cabo una política de manejo de riesgos, donde se evalúan y se monitorean todos los riesgos que han sido identificados por los proyectos, que son desde desastres naturales hasta temas como lo que nos sucede ahora, como la pandemia, que nos requiere implementar una gestión adaptativa, como esto que estamos viviendo en este momento. Gracias, adelante. Finalmente, para terminar, algunos de los resultados que se conjugan a través de nuestros proyectos es la gestión del conocimiento, que sirven de base para generar buenas prácticas y nuevos proyectos que apoyen a los países en sus objetivos de desarrollo. En el caso de Argentina, en materia de químicos, a través de una larga colaboración con el PNUD, hemos logrado, entre otros, este proyecto y otros que han apoyado a continuar con el largo trabajo, tanto en Argentina como en otros países de la región y del mundo. Nos permiten compartir estas buenas prácticas y realizar una cooperación sur-sur. También hay ejemplos de productos de conocimiento del GEF, que también son compartidos y son también, igual que los nuestros, documentos públicos. Eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias, Melissa. Antes de pasar a la presentación que va a hacer la ingeniera Bárbara Ochoa de Imasi, quien ha coordinado toda la etapa preparatoria de este proyecto y ahora continuará a cargo de la coordinación del proyecto, yo quería señalar dos aspectos que me parecen sustanciales en este momento. Primero, una decisión institucional, una decisión político-institucional dada por la actual gestión de haber reunido dentro de la Dirección Nacional de Sustancias y Productos Químicos también la coordinación de residuos peligrosos y patogénicos. Es una decisión política que creo que tiene un gran sustento técnico
porque justamente nos permite a nosotros trabajar con todo el ciclo de alguna manera de vida de una sustancia, de un artículo que contiene sustancias químicas, desde su nacimiento, desde su generación, su uso, y también qué es lo que ocurre cuando ese producto, ese artículo, pasa a ser un residuo, como se lo suele denominar también en los convenios internacionales, como desecho, ¿no? Y siempre hay una transformación química en el medio, siempre hay algún aspecto químico que es clave para poder llegar a entender. Un dato que no es menor, la Chemical Abstract Service da cuenta que con cálculos conservadores se generan alrededor de 2.000 sustancias químicas por día nuevas. Generalmente son sustancias orgánicas, o sea, a partir de la química del carbono. Esas sustancias seguramente no todas pasan al mercado ni tienen un uso directo, pero muchas sí, y muchas son analizadas o estudiadas desde un punto de vista toxicológico, por ejemplo, fundamentalmente de lo que se suele denominar la DL50, la dosis letal 50, o sea, los procesos agudos de esas sustancias. Generalmente los procesos crónicos justamente no se pueden evaluar porque se necesita exposición y tiempo para poder evaluar cuáles son sus resultados. Eso no es solamente importante desde lo toxicológico, sino también que es importante desde lo ambiental. Y esto hace que, de alguna manera, es una de las condiciones por las cuales surgió el principio precautorio. Nosotros tenemos que trabajar muchas veces infiriendo futuro sin saber exactamente cuáles son los efectos de esas sustancias nuevas que se están creando. Por eso es tan importante este trabajo, porque en lo que es sustancias y productos químicos se tiene que trabajar, como en todas las, como en todos los ámbitos de la dimensión ambiental, en sus tres esferas, desde la prevención, la corrección y justamente el proceso de remediación. Y este proyecto justamente contiene las tres patas, o sea, se trabaja, y ahora lo va a explicar muy bien Bárbara, en la prevención, también en la corrección, indiscutiblemente, los procesos tienen que ser correctivos, y desgraciadamente también, porque desearíamos que no, de que esta tercera pata no tendría que existir, pero sí existe, que es justamente hacernos cargo de los pasivos ambientales de un modelo económico dominante que muchas veces no toma en consideración cuáles son las externalidades que genera cualquier proceso productivo. Por lo tanto, me parece que la decisión política institucional de que exista esta Dirección Nacional de Sustancias Químicas y que dentro de esta Dirección Nacional de Sustancias Químicas esté anclado este proyecto, creo que da cuenta de una decisión que creo que no solo que es correcta, sino que es alentadora, porque va a poder trabajarse de una manera mancomunada y también integral, atendiendo las tres etapas de la gestión, la prevención, la corrección y justamente el trabajo sobre los pasivos ambientales. Para finalizar solamente y muy rapidito, yo quiero agradecer especialmente a las tres partes. Por supuesto, al Ministerio de Ambiente, que ha puesto y ha decidido avalar un proyecto que se gestó en la gestión anterior. Esto da cuenta de la continuidad del Estado. Dos, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que nos ha apoyado en todo lo que es el trabajo en estos últimos meses. Y también, fundamentalmente, al PNUD. Con el PNUD trabajamos mancomunadamente día a día, todos los días. La verdad que el contacto con María Eugenia, Melissa, es ida y vuelta. Yo estoy muy agradecido a ellas por la tarea y la colaboración que nos prestan a diario. Así que ahora le paso la palabra a Bárbara, que va a ser un breve... El proyecto es extensísimo, son 6 años, pero va a ser una breve introducción al proyecto. Bueno, muchas gracias, Jorge. Buen día a todos y a todas. Muchas gracias por estar participando de este lanzamiento, virtual del proyecto. Tal como indicó Jorge, yo voy a estar contándoles cuál es el alcance de este proyecto y cuáles son las actividades que están involucradas, de manera muy resumida.
Para empezar, me gustaría comentarles que el proyecto tiene como objetivo minimizar los riesgos que implican los contaminantes orgánicos persistentes, el mercurio y todas las sustancias peligrosas, tanto para la salud humana como para el ambiente, y también busca promover específicamente el cumplimiento de los convenios de Estocolmo y Minamata en nuestro país. Me parece importante destacar que el proyecto, además de abordar los desafíos de desarrollo relacionados con sustancias específicas, como lo son los contaminantes orgánicos persistentes y el mercurio, también propone acciones y herramientas para todo el universo de sustancias peligrosas que resultan de interés y de relevancia para nuestro país. También considero oportuno mencionar que el proyecto tiene como propósito el desarrollo de capacidades integradas. Esto quiere decir desarrollo de capacidades institucionales, normativas y técnicas para lograr el fortalecimiento de la gestión de sustancias en todo su ciclo de vida. Cuando hablamos de ciclo de vida, hacemos referencia desde la producción, uso, almacenamiento hasta disposición final. Pero también el proyecto prevé dar herramientas y dar soportes a todos aquellos pasivos ambientales que pueden haberse generado o que podrían generarse por un inadecuado manejo de estas sustancias y productos químicos. Antes de avanzar, me voy a detener 2 segundos para enmarcarnos. Igualmente, todos los que hablaron antes que yo, en cierta forma ya lo indicaron, pero bueno, quería contarles que el proyecto se encuentra alojado en la Dirección Nacional de Sustancias y Productos Químicos de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente, que el donante es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que la Agencia de Implementación es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y que cuenta, como ya han indicado también, con el apoyo permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Justo. El proyecto durante el año 2019 atravesó una etapa preparatoria. Esto no fue ni más ni menos que el diseño de las actividades que formarían parte de la ejecución. Y este año, afortunadamente, estamos dando inicio a la ejecución de esas actividades por un periodo de tiempo de 6 años. Es decir, que todas las actividades y los resultados comprometidos en el proyecto estarán finalizados para fines de 2025, principios de 2026. ¿Cuáles son cómo está constituido este proyecto? Podemos distinguir 4 componentes o 4 ejes de acción principal. El primer componente destina acciones para el fortalecimiento institucional, y en este aspecto me parece importante remarcar que no solo implica el fortalecimiento institucional del gobierno, sino de todos aquellos actores relevantes a la hora de gestionar de manera adecuada las sustancias y productos químicos en nuestro país. Un segundo componente que destina acciones para la mejora de la gestión de las sustancias peligrosas, entre ellas obviamente los contaminantes orgánicos persistentes y el mercurio. Un tercer componente que destina acciones para la gestión y eliminación de los bifenilos policlorados. Si bien todos sabemos que esta sustancia es un contaminante orgánico persistente, el proyecto destina esfuerzos y actividades puntuales de manera de garantizar que el país pueda cumplir con los plazos asumidos como compromiso en el convenio de Estocolmo. Brevemente, los plazos que están comprometidos en el convenio de Estocolmo implican que para el año 2028 Argentina debe haber dado disposición ambientalmente a todas las existencias de PCB en su territorio. Y por último, un componente de lo más importante que implica la concientización y la sensibilización en materia de gestión de sustancias en todo su ciclo de vida. Cada uno de estos componentes tiene una gran cantidad de acciones que serán ejecutadas en los próximos 6 años, pero a modo de resumen, estas actividades que va a desarrollar el proyecto y los resultados pueden agruparse en estas 5 categorías que podemos ver en la presentación. En primera instancia, se van a desarrollar políticas públicas e instrumentos normativos para la gestión de sustancias. En este aspecto, lo que se busca es garantizar un marco jurídico nacional que esté alineado a los requisitos de los convenios internacionales sobre químicos y desechos, sobre los cuales Argentina haya ratificado su participación. A su vez, pretende desarrollar herramientas normativas o diferentes instrumentos, esto pueden ser desde decretos, resoluciones, hasta guías técnicas, que posibiliten el fortalecimiento de la gestión de sustancias y productos en todo su ciclo de vida,
Esto es la gestión de sustancias en los residuos peligrosos, en los sitios contaminados, en las emisiones al aire, entre otras propuestas. En esta línea de acción me parece importante remarcar que se prevén también acciones para el establecimiento de lineamientos y parámetros, de manera que la ciencia pueda contribuir al desarrollo y definición de políticas y normas ambientales. En este sentido, destacar que el proyecto va a dar soporte al relevamiento de una dieta alimentaria de los consumidores a nivel nacional, con el fin de obtener información en cuanto al estado alimentario y nutricional de una muestra representativa de nuestro país, y a su vez posibilitar la disposición de datos sobre la evaluación y la exposición de nuestra dieta a los pesticidas y los posibles riesgos que podrían traer aparejados. Una segunda línea de acción con importantes resultados es la mejora de la capacidad de monitoreo y análisis de sustancias. En este sentido, el proyecto, en primera instancia, realizará un relevamiento de la capacidad existente en nuestro país en materia de análisis de sustancias peligrosas y va a identificar y promover la mejora de al menos 20 laboratorios, de la capacidad analítica de al menos 20 laboratorios nacionales. En línea con este relevamiento, se articulará con aquellas instituciones que evidencien capacidad de análisis y monitoreo de sustancias para establecer a nivel nacional un programa de monitoreo de sustancias. Considero importante remarcar que este programa de monitoreo también tendrá en consideración datos sobre género, de manera de tener una visión y evidencia sobre el impacto diferenciado que pudieran tener estas sustancias en virtud del género. Por último, destacar que en la línea de capacidad y monitoreo y análisis se va a diseñar e implementar un registro nacional de emisiones y liberaciones de sustancias contaminantes. Esta es una herramienta de gran interés y de gran soporte para disponibilizar información ambiental en línea con el recientemente aprobado en nuestro país Acuerdo de Escazú. También se prevé el desarrollo de una estrategia nacional de gestión de sustancias y productos químicos. Esta estrategia pretende incorporar y tener en cuenta aspectos ambientales, sociales, económicos, aspectos de salud y aspectos laborales. Estará basada en los compromisos asumidos por los convenios internacionales sobre químicos y desechos, pero también tendrá en consideración las particularidades de nuestro país, de manera de consolidar una estrategia que resulta representativa a la realidad de Argentina. Es importante mencionar que en esta estrategia también vamos a tener consideraciones sobre la perspectiva de género en vinculación y en relación con la gestión de sustancias y productos químicos. El proyecto también prevé la eliminación de residuos peligrosos y remediación de sitios contaminados. Existen objetivos específicos de disposición de determinadas toneladas de residuos peligrosos a través de la ejecución de proyectos piloto. Vale la pena mencionar la disposición de 370 toneladas de mercurio y 100 toneladas de pesticidas obsoletos, como también dar soporte al fortalecimiento en la gestión de envases vacíos de fitosanitarios conforme a la normativa nacional. También prevé dar evidencia sobre la disposición ambientalmente adecuada de 5.000 toneladas de PCBs, de las cuales el proyecto prestará financiamiento directo para eliminar 200 toneladas de poseedores públicos que fueron identificados durante la etapa preparatoria. Y por último, mencionar que se prevé el desarrollo e implementación de una estrategia nacional de comunicación con el fin de llegar y crear conciencia no solo a los actores relevantes, sino también a toda la población en la importancia sobre la gestión de sustancias y productos químicos. Todas las actividades que se prevén ejecutar en los próximos 6 años solo serán efectivas si logramos articular con diferentes actores dentro de nuestro territorio. Y acá solamente no identificamos actores solamente dentro del Ministerio de Ambiente, donde considero de gran importancia destacar la articulación necesaria con la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, sino que también prevemos articulación con otros organismos del Estado Nacional, como son el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Agricultura, SENASA, el INTI, entre otros,
Y resulta, y es indiscutible, la necesidad de articulación con los gobiernos provinciales y municipales, como así también la necesidad de interactuar con cámaras industriales, instituciones académicas, asociaciones científicas y organizaciones de la sociedad civil de nuestro país. Todas las actividades que están involucradas a lo largo de la ejecución del proyecto, que tienen tanto alcance nacional como intervención en sitios específicos por medio de la ejecución de proyectos piloto y tratamiento de pasivos ambientales, prevén beneficiar o generar impacto positivo en más de 1.700.000 personas en el territorio argentino. Antes de cerrar la presentación, no quiero dejar de mencionar quienes hoy forman parte del equipo y que me acompañan en la ejecución del proyecto, en la coordinación técnica Elisa Coglan, como especialista en residuos, Marcela Zamorano, como especialista legal, Catalina Ciaín, y como asistente técnica, Paulina Córdoba. Y ya para ir finalizando, comentarles que en los próximos meses, como equipo de proyecto, vamos a estar avanzando en la convocatoria y coordinación de agendas para las siguientes mesas de trabajo. Las temáticas en principio propuestas son el desarrollo de instrumentos normativos, el monitoreo y la capacidad analítica, la gestión de PCBs, y la interacción del universo de género y la gestión de sustancias. El objetivo de estas mesas es comenzar a articular en espacios de trabajo más acotados la ejecución de las actividades del proyecto en cada uno de estos alcances propuestos. Desde ya vamos a estar invitando a aquellos actores que resulten relevantes y necesarios a la hora de articular estas actividades en cada uno de los campos propuestos. Bueno, de mi parte, agradecerles el tiempo y la asistencia a esta presentación nuevamente, dejarles datos de contacto en caso de alguna duda o comentario o interés de articulación, y pasarle nuevamente la palabra al Director Nacional de Sustancias y Productos Químicos, Jorge Echarrando. Bien, muchas gracias, Bárbara. Y bueno, en este momento, completando de alguna manera la presentación, quería señalar y agradecer a todos los presentes. Todos han contribuido a que este proyecto hoy esté lanzándose, esté empezando a caminar. Acá están presentes desde dentro del ámbito del Ministerio, obviamente, el Ministro, el Secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Ferovisky, el Coordinador de Residuos Peligrosos, Oscar Taborda, la doctora Florencia Lancilota, que está a cargo de la Unidad de Movimientos Transfronterizos, o sea, todo el equipo de la Dirección Nacional, que forma parte de la Secretaría y a su vez del Ministerio. Estaremos trabajando mancomunadamente con las demás áreas del Ministerio y otros ministerios, como muy bien lo dijo Bárbara. Agradecerles la presencia a todos, y vuelvo a insistir, esto no se podría haber logrado si no hubiese existido una articulación, tanto como sea con la Cancillería, con el PNUD, y resaltar algo que dije hace un momento, pero que quiero que finalice de alguna manera las palabras del día de la fecha. Creo y estoy convencido profundamente en la continuidad del Estado, en que las acciones que se comienzan en una gestión deben continuarse en las siguientes para poder llevar adelante una gestión realmente sostenible, justamente los que estamos en el tema ambiental. O sea que les agradezco a todos y a todas. Muchas gracias por estar presentes y bueno, ahora tendremos que cumplir nosotros y nos evaluarán en la medida en que vayamos cumpliendo con las metas que nos hemos propuesto y que ustedes nos han permitido llevar adelante. Así que mi agradecimiento y mi saludo fraternal a todas y todos que estén hoy, que tengan un buen comienzo de semana.